Hola, hola, querida comunidad de Linux. Bienvenidos a una nueva entrega. En la entrega anterior vimos cómo transformar, adaptar la distribución para desarrollo de software. Vimos instalaciones de diferentes tipos de IDEs. También vimos cómo preparar soporte para determinados lenguajes. Instalamos un sistema de control de versiones. Y bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de la persistencia de datos que necesitamos a la hora de desarrollar software. Y bueno, dedicamos un video íntegramente a Docker porque sí, se lo merece, ¿no? Se lo merece. Así que Docker o un Linux Container es algo nativo en el kernel ya hoy en día y lo podemos utilizar. Docker. Aquí vendría la teoría que no va a ser mucha, pero bueno, ¿qué es Docker? Y acá vemos el logo, que son como diferentes, como containers, que lo que llevan en los barcos, ¿no? Bueno, Docker sería como toda la tecnología, sería como el barco que, bueno, que hace posible el transporte de los containers. Y cada container, ¿sí?, tiene un producto específico. Y cada producto vive dentro de ese container aislado de los demás, ¿verdad? Pero bueno, y todo esto es posible gracias a que tenemos esta tecnología aquí, este engine, que es Docker. Voy a comentar una experiencia o unas experiencias cuando programábamos hace unos años, en donde yo tenía mi máquina de desarrollo. Y si quería emular un servidor web y que ese servidor web consumiera datos de otro servidor, que en este caso sería otro servidor, sería donde estuviera la base de datos, yo tenía que hacerlo, y muchos, imagino muchos desarrolladores, utilizar algún sistema de virtualización, como por ejemplo VirtualBox, VMware, KVM, Hypervisor, no sé, el que ustedes conozcan. Un sistema de virtualización lo que hace es crear dentro de nuestra máquina una máquina que no existe en el plano físico, o sea, una máquina virtual, que va a tener, por ejemplo, su disco duro, va a tener su memoria RAM, va a tener todo lo que tiene una máquina física. Para nuestra máquina, esa máquina que está dentro, ¿sí?, virtual, es como si fuera una máquina física conectada a la red y que está ahí. El tema con VirtualBox y VMware y otros sistemas de virtualización es que las penalidades son bastante fuertes. Por ejemplo, si mi máquina física, la máquina donde estoy desarrollando, tiene 10 GB de RAM, por decir algo, ¿no? Puede tener más, menos, bueno, si tiene 10 GB de RAM, supongamos que me creo con uno de estos programas una máquina virtual que va a tener un disco duro de, no sé, 20 GB y para el servidor web que tenga 2 GB de RAM. Y después voy a emular, ¿no?, un ambiente de producción, voy a crearme otra máquina virtual que va a contener mi servidor de base de datos. Por lo general, una máquina con un servidor de base de datos tiene que tener mínimo unos 4 GB. Entonces, ya tengo 2 GB acá, más 4 acá, voy a tener un consumo de 6 GB de RAM. ¿A quién se lo va? ¿Quién va a ser el que done esos 6 GB de RAM? Por supuesto que la máquina que estamos desarrollando y trabajando. Si tenemos 10 menos 6, porque no es que toma lo que necesita. Si en la virtualización le decimos que esta máquina va a tener 2 GB, bueno, olvidemos, ¿no?, de esos 2 GB en la máquina real, se los va a ceder a esta. Por lo tanto, nos quedaríamos con 4 GB
más 2 son 6, más 4, 10. Ahí tendríamos el total de memoria RAM colmada. Y eso es una penalidad, al igual que el espacio en disco duro, al igual que otras cosas. Entonces, y otra desventaja, que cuando creamos con uno de estos métodos, creamos una máquina virtual, la creamos vacía completamente, con su disco duro, con su microprocesador, con su todo, todo no existe, pero en realidad hay que instalarle el sistema operativo, o sea que después de haber creado la máquina virtual, había que hacer todo el proceso de instalación del sistema operativo y después, sobre el sistema operativo instalado, instalar el servidor web, que puede ser Apache, Nginx, el que ustedes estén acostumbrados, un Stack XAMPP o XAMPP. Bueno, y lo mismo pasaba con el servidor de base de datos. Yo tenía que instalar el sistema operativo, no sé, un CentOS, un Ubuntu, lo que fuere. Tenía que instalarlo desde cero, siguiendo todos los pasitos de instalación. Y luego que tengo todo instalado, instalar el servidor de base de datos y luego configurar las placas de red y configurar el servidor de base de datos y bueno, todo lo que haríamos en un servidor de producción. Eso si nosotros fuéramos a ya a estar creando un ambiente de producción, está bárbaro, pero nosotros estamos desarrollando y emulando lo que podría llegar a ser un ambiente de producción. Entonces, como que es demasiado trabajo y muchas penalidades a sufrir por estos sistemas. Y cuando llegó Docker, ¿sí? Muchos fuimos felices. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero un servidor web separado de mi máquina principal, pero que no me consuma todo lo que requiere una máquina virtual, que no me consuma los 20 gigas sí o sí de disco duro si lo declaro, que no me consuma 2 gigas de RAM si el contenedor, si la aplicación solo necesita 500 megas, bueno, que me consuma esos 500 megas. No 2 gigas y de esos 2 gigas voy a usar 500 megas. Bueno, Docker hace posible eso. O sea, yo puedo, instalando la tecnología o el engine de Docker, lo que puedo hacer, o sea, instalando esto que se ve como una ballenita, instalando esto en mi distribución 20.04, voy a tener la posibilidad de crear contenedores con aplicaciones. ¿Y qué contenedor puedo crear? Los que yo quiera y si están disponibles. O los puedo crear directamente y después ponerlos disponibles para otras personas. Eso ya es un poco más avanzado. Nosotros vamos a limitarnos a instalar en nuestra máquina, en nuestro Ubuntu 20.04, el Docker Engine. Después que tengamos esto, vamos a probar descargar algunas imágenes para ver cómo funciona. Vamos a modificar algunos contenedores y vamos a crearnos un ambiente de producción, pero bueno, emularlo. Vamos a emular un ambiente de producción como si lo hacíamos en el pasado, pero con contenedores. Yo no voy a necesitar crear una máquina virtual, instalarle todo el sistema operativo y después configurar un Apache o un Engine o lo que sea, sino que voy a descargar un contenedor que ya tenga un Apache instalado y funcionando. Es solo tomar ese contenedor, ¿sí? E iniciarlo y ponerlo en marcha y ya voy a tener un Apache ejecutándose aisladamente en mi máquina, ¿sí? Sin las penalidades que tiene este tipo de sistemas de virtualización. ¿Qué necesito también? Un servidor de bases de datos, no hay problema. Me bajo otro contenedor que tenga un MySQL, que tenga un SQL Server, que tenga un Mongo, que tenga el sistema de datos de base de datos que yo quiera. Lo descargamos, ¿sí? Lo descargamos y lo tenemos disponible separado, ¿sí? Del contenedor que tiene el servidor web y esas dos cosas se ejecutan sobre el Docker Engines y también todo esto está separado de
todo mi sistema. O sea, yo no voy a instalar en mi máquina que estoy desarrollando la aplicación, no voy a instalar un servidor de bases de datos ni un servidor web. Simplemente voy a ejecutar un contenedor con un servidor web y otro contenedor con un servidor de bases de datos. Puedo ejecutar todos los contenedores que yo quiera, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a desarrollar alguna aplicación. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo poder modificarlo, cómo poder ejecutarlo, cómo poder automatizarlo. Pero ese viene después. En este video, ya que te di una explicación muy breve, pero creo que se entendió, y si tenías una duda de qué era Docker y para qué servía, bueno, espero que esta mini explicación te haya servido. Continuamos con lo que es Ubuntu 20.04 Focal Fossa y vamos a instalar Docker Engine, o sea, la ballenita, en nuestra distribución para poder tener acceso a los diferentes containers que existen. Quizás quede en otro video cómo poder descargar los servidores y todas esas cosas, pero ahora vamos a instalar Docker. Bien, tengo aquí mi navegador Firefox abierto y en el cuadro de texto donde para buscar cosas le he puesto simplemente la palabra Docker y eso me ha arrojado estos resultados. Simplemente vamos a la página que nos aparece la de más arriba y le damos clic y esperamos a que se cargue. Aquí estamos en la página de www.docker.com. Aquí, en esta página, lo que vamos a hacer es instalar el engine correspondiente a nuestra distribución que es Ubuntu 20.04. Si bajamos un poquito, vemos algunas informaciones. Docker Hub es donde están los contenedores que yo les mencioné antes. En Docker Hub podemos buscar el contenedor, la aplicación que queramos, una base de datos, bueno, un servidor web y también hay, bueno, por supuesto, hay planes que merecen la pena después estudiar. Le vamos a darle el botón Get Started. Y aquí tenemos Docker Desktop, Docker Hub, and Play with Docker. Vamos a descargar, Download, y para Mac, para Windows y para Linux Engines. Muy bien, clic en Linux Engines o Engine. Y aquí tenemos varias opciones. ¿Sí? Tenemos Docker Engine AWS Community. Tenemos para Fedora. Tenemos para una distribución CentOS. Tenemos para Azure. Tenemos para Ubuntu. Nosotros tenemos Ubuntu. La mejor forma de ejecutar Docker en Ubuntu. Y tenemos también para Debian, pero bueno, nosotros estamos aquí en Ubuntu. Vamos a darle clic. Voy a hacer un pequeño paréntesis. También podemos instalar Docker con Snap. Lo voy a hacer con el sistema tradicional, pero creo que se puede hacer con Snap, ¿ok? Pero bueno, Docker, estaría bueno que todo el motor de Docker tuviera como nativo nuestro sistema. Quizás con Snap funcione bien, pero bueno, yo no lo sé. Aquí tenemos Docker Engine, Ubuntu Community. Muy bien. Prerequisitos. Muy bien. Y tenemos que para instalar Docker Community necesitamos una versión de 64 bits. ¿Sí? Acá tenemos awful señal I trusty get to be engine for multi-time installation include home 2 edge with see then. Bueno, vamos a ver Docker en Ubuntu. Hacemos clic acá y nos redirecciona a esta página. Lo vemos aquí, ¿sí? docs.docker.com engines install y Ubuntu. Pueden venir directamente aquí. No hay problema. Muy bien, para empezar a instalar sobre Ubuntu tenemos que tener prerrequisitos
y después instalar Docker. Los prerequisitos son Ubuntu Focal Fossa LTS, ¿sí? Es lo que tenemos actualmente, o sea que cumplimos con ese requisito. Y es soportado Docker solamente para x86-64, o sea un procesador de 64 bits, un ARMF y un ARM64. Esto por lo general es un Raspberry Pi. Bueno, tenemos, cumplimos con este requisito también. Bien, y acá lo que dice es, antes de instalar Docker, hay que asegurarse de desinstalar cualquier versión vieja que tengamos con este comando. Y aquí nos proporciona el comando. Le damos copiar. Abrimos una terminal. Y pegamos ese comando que ahí nos decía. ¿Sí? Es simplemente copiar y pegar. Ponemos la clave de superusuario. Y bueno, es correcto. No se ha podido localizar el paquete Docker Engines. ¿Por qué no? Porque no lo tenemos instalado. Lo queremos instalar. Pero si alguno ya lo tiene instalado, este comando se lo va a desinstalar. Muy bien. Muy bien. Support. Métodos de instalación. Bueno, la mayoría de los usuarios utilizan los repositorios. Bueno, vamos a ver utilizando un repositorio de Ubuntu. Y acá, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para explicar algo. Muy bien, antes de seguir con la instalación de Docker, vamos a hablar un poquito de lo que es APT, que no hemos hablado aún. Sí, hemos instalado software con él, pero no hemos profundizado un poquito. Vamos a ir un poquito más a fondo y vamos a decir que, por ejemplo, cuando yo hago sudo apt update y le doy enter, vamos a ver aquí. Esperamos un poquito. Tengo un proceso ejecutándose en background, les pido disculpas y ando un poquito más lenta la máquina, pero bueno. Yo lo que hice fue el sudo apt update. ¿Qué es lo que hace el sudo apt update? Se conecta a estos repositorios de Ubuntu, donde están todo el software que podemos instalar y o actualizar en nuestro sistema. Y bueno, y si hay alguna modificación en el software que está en la nube, nos dicen, bueno, que tenemos 6 paquetes instalados que pueden actualizarse. O si estamos actualizados al día, nos va a decir que tenemos 0 paquetes. Lo importante aquí es saber de que estos repositorios, cuando ejecutamos el apt update o install o el comando que apt que queramos, es saber dónde está definido este repositorio, porque quizás hay software como Docker que no se encuentran en los repositorios que tenemos configurados en nuestra distribución. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, agregar un nuevo repositorio, ¿sí?, para luego poder instalar ese software nuevo que no se encuentra en los repositorios oficiales. Así que vamos a ver dónde se encuentran esos repositorios. Y hay una ruta en nuestro árbol de directorios que es ls raíz etc apt. Y si yo me muevo con la terminal, que por alguna razón no me está dejando moverme, vamos a ejecutar este comando. Bien, yo me quiero mover cd etc apt. Muy bien, si yo hago un ls aquí, bueno, voy a limpiar un poquito la pantalla, voy a tener apt.conf.d y voy a tener source.list.
aquí en source.list, si yo edito con nano source.list para echar un ojo, bueno, voy a tener los repositorios que veíamos hoy en la terminal. Aquí están definidos nuestros repositorios y a dónde esto se crea automáticamente durante la instalación. Y dónde es que son los repositorios donde se va a conectar el comando apt y va a descargar la lista de software disponible para poder instalar o para poder actualizar. Docker se encuentra en un repositorio parecido a este, el cual debemos agregarlo a nuestra lista de repositorios. Y esos son los comandos que Docker nos va a guiar en la siguiente sección. Yo voy a salir de acá y vamos a ver un nuevo control X. Vamos a ver este apt.conf.d, aquí source.list.d. Este directorio lo que hace es, por lo general, vamos a meternos en source.list.d y vamos a hacer un ls. Y aquí tengo chrome.list. En este directorio, como que se modulariza este source.list agregando nuevos repositorios, pero que quedan separados del original. ¿Qué significa? Que si en alguna actualización importante, este archivo con repositorios que tengo configurados por default o de fábrica, se puede eliminar o se puede sobreescribir por uno nuevo. Y si nosotros aquí teníamos nuestros propios repositorios que agregamos con el correr del tiempo, seguramente se van a eliminar junto con la actualización. Pero si los ponemos aquí, estos siempre van a estar disponibles. Y también se nota una separación. Por ejemplo, este es el repositorio que tiene la información de Google para poder instalar el Chrome. Y puedo tener muchos otros más. Ahora tengo solo este porque nuestra distribución es nueva. Ahora que sabemos eso, vamos a ver cómo continúa todo esto de Docker. Vamos a volver a nuestro Firefox y me dicen, bueno, tenemos que configurar el repositorio. Muy bien, nos dice que primero nos recomienda que hagamos esto y después que instalemos determinados paquetes que son necesarios para poder instalar correctamente Docker. Esto ya lo acabamos de hacer, así que ahora vamos a instalar esto que tenemos acá. Vamos a copiar. Vamos a venir a la terminal y vamos a pegar. Muy bien. Y vamos a ejecutar esto. Esperamos. Hay mucho software que ya lo tenemos instalado. Muy bien, pero hay otros que no. Así que le vamos a dar Enter para aceptar el nuevo software que se va a instalar. Esperamos a que termine y vamos a ir echando un ojo qué más necesitamos para tener Docker en nuestro sistema. Bien, necesitamos tener los permisos para conectarnos a ese nuevo servidor. Y eso es agregando una llave pública. Más adelante vamos a hablar de las llaves públicas. Creo que ahora simplemente copiamos esta línea de comando que lo que hace es conectarse a un servidor al que vamos a docker.com precisamente y va a descargar la llave que va a autorizar a nuestra distribución a las comunicaciones con el comando apt y otro tipo de comandos. Vamos a limpiar con control L de la pantalla. Vamos a pegar ese otro comando. Me voy a mover a mi carpeta, a mi dirección home, a mi directorio home. Pego y bueno, le doy Enter. Y aquí lo que me dice es que, bueno, ya se agregó. ¿Sí? Este OK me dice que descargó la llave pública y después la agregó. ¿Está bien?
Perfecto. ¿Qué más nos dice? Bien, acá dice ahora que podemos corroborar o verificar que el fingerprint sea este. Muy bien, vamos a copiar este comando y vamos a copiar y vamos a pegar. Pegar y le damos enter. Y aquí me dice que, bueno, es Docker Community y Docker Release y nos da esta información que, bueno, nos dice que puede ser falsa o no. Muy bien. Y acá bajamos un poquito más y tenemos las tres opciones. Nosotros no tenemos ARM64 ni tampoco este, pero sí tenemos esto. ¿Cómo nos damos cuenta? Podemos ejecutar el famoso uname-a. Perdónenme que este teclado tiene las teclas cambiaditas. Y bueno, acá me dice que tengo un x86-64, la versión de Linux. Bueno, bien, cumplimos con ese requisito. Volvemos. Y bueno, y aquí lo que tenemos que hacer es copiar toda esta línea y pegarla. Este comando, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agregar el repositorio como lo que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Sudo add apt repository y va a agregar esta línea, ¿sí?, a nuestro source list o a nuestro source list.d. Aquí no lo especifica muy bien, pero bueno, ahora lo vamos a corroborar. Y aquí lo que está haciendo también es un update. Aparte de agregar el repositorio, lo que hizo también es un update. Bueno, vamos a limpiar un poquito y vamos a mostrar lo que hay en la ruta etc/apt/source.list.d. Muy bien. Damos enter y vieron que ahora no tengo, así que lo más probable es que lo haya agregado a el source.list. Vamos a ver, esto te da mucha experiencia. apt/source.list, le damos enter y ven, aquí está en el source, lo puso directamente en el source.list. Y aquí está el nuevo repo, ¿sí?, dev arch http va. Bien, ahora que sabemos que tenemos un nuevo repositorio, todavía no tenemos el nuevo software que hay en él, por eso debemos hacer update. Recuerdan que videos atrás dijimos que tenemos en nuestra máquina un archivo de texto que tiene un track con el software que tenemos en nuestra máquina y el software disponible en la nube está en un archivo de texto en nuestra computadora. Entonces debemos actualizar ese archivo para decirle, bueno, tenemos un nuevo repositorio y tenemos más software disponible, así que es hora de actualizar. Este era el comando anterior. Esto es un control C. Y vamos a hacer un sudo apt update. Muy bien. Y ven aquí cómo se está actualizando. Si se logra ver. Cómo se está actualizando el nuevo repositorio. Y ya tenemos acceso a muchos paquetes nuevos. Entre ellos el Docker Engine. Que aquí está cómo se instala en este segundo comando. Copiamos esto aquí. Copiar. Venimos a la terminal. Pegamos. Muy bien. Vamos a instalar Docker Community Editions. Community Edition Client. Y Container D. Que es el demonio que se va a ejecutar cuando se
inicie los servicios de Docker. Le damos Enter y esperamos a que se instale todo lo necesario. Quizás pueda demorar un poquito, quizás no. Voy a hacer una pausa mientras. Muy bien, acaba de instalarse completamente Docker Engines en nuestra distribución Focal Fossa y creo que queda un pasito más por hacer antes de terminar. Vamos a ver. Y bueno, got multiple repository. Aquí nos dice para instalar una versión específica de Docker. Así que instalar desde un paquete tampoco. Ya lo tenemos instalado. Usar un script que viene para hacer múltiples tareas, que también es en referencia a la instalación. Nosotros ya elegimos el método del repositorio. Y aquí si queremos algún día desinstalar Docker, simplemente ejecutamos este comando. Y bueno, y aquí vamos a liberar todos los que son los containers que tengamos y bla bla bla, si no queremos saber más nada. Próximos pasos es, bueno, qué hacer después de instalar Docker. ¿Sí? Pero siempre para Linux, recuerden. Así que lo que tenemos que hacer es que dice que esto se liga a solo un usuario root. Puede, o sea que ya tenemos el Docker instalado, pero para poder utilizarlo tenemos que hacerlo con privilegios de superusuario. Pero esto no siempre es así. Si nosotros queremos ejecutar Docker sin anteponer la palabra sudo, bueno, tenemos que crear un grupo llamado Docker y añadir a los usuarios que queramos que puedan manejar Docker. Y acá tenemos un warning que nos dice que, ojo, que al crear un grupo Docker y agregar un usuario en él, pasa a tener automáticamente los privilegios de usuario root. Bueno, eso es a tener en cuenta. Pero, como sabemos que es para nosotros, creo que está bien. No hay problema. Así que vamos a crear un grupo Docker para... ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Que si yo hoy hago Docker, Docker PS, que es un comando de Docker, me dice que no tengo permisos. ¿Por qué? Porque no estoy dentro del grupo Docker y el grupo Docker no existe. Pero si lo hago con el comando sudo, bueno, ahí sí voy a poder ejecutar ese comando. ¿Se entiende? O sea que son simplemente con privilegios de superusuario puedo ejecutar comandos en Docker y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos hacer simplemente Docker PS y que funcione. ¿De acuerdo? Así que para eso vamos a crear el grupo que tenemos. ¿Cómo crear un grupo aquí? Con el nombre Docker. Así que vamos a pegar sudo group add Docker. Muy bien. Pero el grupo ya existe. Perfecto. La instalación de Docker ya me creó el grupo Docker. En el caso de que no exista, bueno, lo va a crear. Y ahora lo que tenemos que hacer es agregar sudo user mod menos g. Lo que hace es imprimir la lista de grupos que tiene el usuario. Y si le agrego una A minúscula, le estoy diciendo append en el grupo sudo Docker, perdón, a mi usuario geo, que es el de... No, mi usuario no es geo, es ubu. Ubu. Muy bien. Y ahora sí. Ya mi usuario ubu pertenece a Docker. ¿Ok? Si yo ahora reinicio la sesión o reinicio la máquina, entonces voy a poder usar un comando de Docker sin los permisos de usuario. Ahora no, porque la sesión sigue manteniendo los scripts de inicialización de mi usuario. En ese script de inicialización, mi usuario ubu aún no se refleja que pertenece a mi grupo Docker. ¿Cómo puedo hacerlo sin reiniciar?
Para probar, bueno, puedo hacer su ubu, entro en una subshell, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ingresar en una subshell a mi usuario Ubuntu. Mi usuario ubu es el que estoy ahora, ¿sí? Pero al ingresar a una nueva sesión se me van a cargar esos permisos que hablábamos antes. Así que le voy a poner mi clave. Aquí estoy en una subshell, ¿sí? Y aquí sí debería poder utilizar los comandos de Docker, como Docker-ps. Y ven que ahora sí funciona. ¿Sí? Esto cuando nosotros reiniciemos nuestra máquina o nuestra sesión, ahí sí vamos a poder iniciar, ejecutar comandos de Docker sin la necesidad de sudo y sin la necesidad de iniciar una subshell. Así que tenemos Docker en nuestro... Vamos a ver si lo puedo ejecutar con versions. Muy bien, tenemos Docker versión 19.03.12 y bueno, el número de construcción. Bien, ¿cómo funciona Docker? Ya es un video demasiado largo, pero creo que hemos aprendido muchísimo y aquellos que ya tenían instalado Docker en máquinas, en distribuciones más viejas, ya creo que les refresca la memoria cómo hacerlo en una distribución más nueva. Y bueno, creo que hasta aquí podemos hacer una prueba de descargando una imagen. Docker tiene básicamente, ¿sí? Muy rapidito, comandos como como un sistema de control de versiones. Así que yo puedo decir, bueno, Docker pull para descargar una imagen cualquiera. Yo puedo hacer también Docker run, ¿sí? Para ejecutar una imagen cualquiera. Cuando yo ejecuto Docker run, ejecuta, inicia un contenedor. Si ese contenedor, si esa imagen de esa imagen que se va a crear el contenedor no existe en en nuestra máquina localmente, automáticamente se va a conectar a internet a Docker Hub y va a descargar la imagen correspondiente a ese contenedor. ¿Ok? Así que hay un contenedor que es de pruebas que se llama Hello y yo no sé muy bien, no recuerdo. Vamos a ver si aquí tenemos cómo probar. Aquí. Hello-world. Así que vamos a ver. Hello-world. Hello-world. Y si le doy enter, ven que dice que no ha encontrado la imagen Hello World aquí en nuestra máquina, localmente. Entonces se conecta y hace un pull. Se conecta. Y hace un pull, o sea, trae la imagen para crear el contenedor en nuestra máquina. Y aquí está el contenedor corriendo. Hello from Docker. Dice, este mensaje se muestra como forma de decirte de que la instalación ha sido correctamente. O sea que Docker está funcionando muy bien en tu sistema. Muy bien. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Esto tómalo como una segunda parte de, por ejemplo, de lo que vimos la clase pasada. Disculpen que dije clase, no es una clase. El video pasado, esto yo lo tomo como charlas entre personas, entre amigos, entre la comunidad. Y bueno, y cualquier duda que tengan, lo dejan en la caja de descripciones que está debajo. Y nos estamos viendo desde Montevideo, Uruguay. Un saludo muy grande. Y esto ha sido la entrega número 7, Docker Containers. Chao.